amigos oficiales, realmente el trabajo arduo que hacen día con día, el valorar lo que se exponen, el valorar realmente el trabajo, esa honestidad que debemos de dar dentro de los habitantes del municipio de Totolá, es enteramente el compromiso que tenemos. Y cuando asumimos una responsabilidad, es crear el compromiso. El ser policía no es fácil, como también el ser a lo mejor un bolero tampoco es fácil, o el ser el que vende las pepitas tampoco es fácil. Debemos de entender que ser policía es un alto honor, es un trabajo digno de cualquier persona, pero más cuando tratamos de auxiliar a nuestros vecinos. Aquí tenemos una persona que siempre nos ha acompañado en los trabajos desde el inicio, como decía el señor Israel, jefe de la policía, con esa gran experiencia que algún día me gustaría que les transmitiera a nuestros compañeros oficiales del municipio de Totolá, que no es fácil llegar a esos grados, no es fácil estar muchas veces en ese constante trabajo que realizar. Hace unos días platicábamos precisamente en la feria y decíamos, ya llevamos 20 días sin dormir, ya necesitamos descansar. Pero su trabajo y el empeño que tenían en esos momentos era de resguardar las instalaciones de la feria, la gente que asiste, que realmente vean que cuentan con el apoyo de ustedes como policías. Yo estoy agradecido con el trabajo que hacen y vienen realizando en las 9 comunidades, pero que aún nos falta más el compromiso, nos falta más la dedicación. Es por eso que también queremos que todos nuestros elementos policíacos sean certificados. El ser certificados no es otra cosa más que estudiar y prepararse para la atención, para la defensa, para las diferentes actividades que hace un policía. No se sientan menos, realmente. No se sientan también más arriba de los ciudadanos. Al contrario, debemos de ser más humildes, debemos de escucharlos, entenderlos, porque también es necesario ese tipo de acción. No podemos seguir siendo el mismo ciudadano que lo oprimimos, que lo ahora te llevo, te infracciono, qué sé yo. Sí, tenemos que estar sobre la ley, pero también tenemos que ser humanos en algunos momentos. Comentarles, señores, que el ayuntamiento ha hecho el esfuerzo nuevamente para entregarles en estos momentos sus uniformes, viendo esa capacidad, esa aptitud que deben de tener como servidores públicos. Nosotros como ayuntamiento, los presidentes de comunidad, la síndico y todo el personal que labora en esta parte, estamos conscientes de que deben de tener este tipo de uniformes. Pero también estamos conscientes que en algún momento tenemos que refrendar el compromiso ante la sociedad para que realmente la sociedad se sienta protegida. Es imposible a veces abarcar, yo creo que aquí nuestro jefe policiaco a nivel estado, es difícil no evitar muchas acciones porque no tenemos muchos elementos. Tenemos más o menos 24.000 a 27.000 habitantes en el municipio de Totolá. Contamos con una planta laboral de 48, 49 elementos policíacos, el cual es imposible realmente abastecer. Comentarles que cuando llego a la administración, oficiales, ustedes tenían un sueldo mínimo de 2,000 y tantos pesos, logramos que se les pagaran casi 2,500, 3,000 y tantos pesos, el cual me llegó una observación en lo personal por casi 1,000,000 de pesos. ¿Por qué? Porque quiero que mis elementos sean mejores pagados. Quiero que la gente también, con ese compromiso, vayamos y llevemos el sustento a veces a la familia, para no caer en algunas acciones que a mí no me gustan.
es lo que hemos hecho por ustedes, señores oficiales. Sus prestaciones de este año, como es su aguinaldo y sus pagos que se tienen que hacer, tengan la seguridad que se va a hacer. No se preocupen porque no va a haber el aguinaldo. Por ahí había unos comentarios que el señor presidente no quería pagar aguinaldos, que por eso estaba haciendo cambios. Hace un momento platicaba con un oficial y me decía, no, se van porque no les gusta el trabajo, no les gusta el compromiso. Y eso es lo que tenemos que hacer, ser comprometidos, saber lo que hacemos, y solamente así vamos a superar muchas cosas. Pero que quede claro, señores oficiales, que mi respeto para todos ustedes, y así como pido respeto para ustedes, también lo pido para mí. Que esos comentarios en algún momento de que no se les iba a pagar el aguinaldo, se les va a entregar, me parece que en esta semana. Todas sus prestaciones que tienen que hacer, se les tienen que hacer, están resguardadas para que ya sean distribuidas en un momento. Y enhorabuena, pues muchas felicidades, agradezco la invitación de venir de un convivio en estos momentos donde todos lo que decía el sacerdote, esto nos permite la convivencia, esto nos permite la unión, esto nos permite conocernos realmente cómo somos y cómo vamos a participar. Sigan teniendo esa unidad, sigan teniendo esa fortaleza para poder hacer su trabajo que dignamente lo están haciendo diariamente 24/24. Y enhorabuena y muchas felicidades, por si no nos saludamos en estos días, muchas felicidades, un abrazo a toda la familia, pásensela bien, y bueno, pues tendremos todavía algunos compromisos a fin de año, el día 17 de este mes también, que es el informe, y que bueno, también necesito que estemos resguardando toda la ciudadanía del municipio de Tijuana.